On today's episode of Vlogmas, we are gonna put together a gingerbread house. Yay! 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 Amores, feliz lunes, inicio de semana, Vlogmas día 10. Yay! Y chicas, hoy nos vamos a quedar en casa porque tenemos que doblar toda la ropa, un montón de ropa que ayer ya no pude doblar. Vamos a hacer una gingerbread house y vamos a... Mi esposo quiere ver el carro porque, híjole, está en serio cosas. Yo voy a tirar mi bolso que les he mencionado desde hace mucho. Yes, my love. ¿Qué quieren? ¿Jugo? Y ya quieren comer jugo, pero ahorita vamos a comer, Gaby. Les voy a dar poquito, pero vamos a comer, ¿ok? Y pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Tal vez si terminemos, I kind of want to watch a movie, baby. Just have like a chill. You want to see my husband's outfit? Like my outfit? Oh, yes. He's... This is Christmas in Southern California. Oh, 78 grados. Well, the reason why I'm wearing socks is because the floor is clean and I don't want to make it. No. It's cute. I like it. Su outfit dice porque está. Oh, perdón, papacito. Perdón, mi vida. Perdón, perdón. Está a 78. Entonces, anoche ya no me pude pintar las uñas. Pero bueno, ni modo. Ya ahorita me las pinto y me consiento. Poquito, ¿ok? Vamos a comer, a darle a comer a estos terremotines y empezar a hacer la limpieza porque mi esposo me ayuda mucho. Entonces, para disfrutar una película, baby. Yes. I think I wanna... Señor de los cielos. El señor, oh, Link. Oh, we haven't seen it forever. Yes, my love. Vikings, we can watch Vikings. Vikings, Gaby, en la mesa, ustedes ya saben, en su mesita chiquita o en la grande. Actually, Vikings, there's two episodes we can watch. Two episodes of Vikings? Yes. Ok, eso es lo que vamos a hacer, muchachas. Mi esposo se va a hacer su lunch. Ahorita te ayudo, baby. I promise. Vamos a hacer este gingerbread house. Que, de hecho, es la primera vez. I've never made this before. Have you? No. When you were little? No, I've watched other kids do it. Really? Sorry, papá. It is what it is, right? Pero nosotros sí lo vamos a hacer con nuestros niños. Yo ni siquiera sabía que esto existía. Así que mi esposo, no, de hecho sí, yo veía mucha gente que aquí lo hace. Y entonces esta es nuestra primera vez making this gingerbread house. Y mis terremotines están aquí, veamos. ¿Tienen hambre? ¿Sí o nada más, Fernandito? Ay, mi papi tiene hipo. A ver, papacito. Al ratito les voy a contestar sus mensajes, mis amores tan lindas que nos mandan todas sus bendiciones. Y pues las dejo, voy a comer. Yes, my love. Cheese. Oh, cheers. 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 Good job, papá. Aquí, mira. So, cheers. No lo vayas a tirar. No lo vayas a tirar. Gracias. Bueno, mis amores, las dejo. Ya hablé tanto. Oh, hi, mama. Oh, what you got there, Gabby? We buy this. Is that a gingerbread house? You opened it already? Mm-hmm. You're so silly. Let's go put it on the table and go build it. Come on. Can you bring it? All right. Liam, my other little elf. Silly boy. Excuse me, Daddy. Yes? Can you help me? Sure, I'd love to help you. Here. You did! On today's episode of Vlogmas, we are gonna put together a gingerbread house. Yay! 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 Someone's excited. Oh, yes. Me too. Liam, are you happy? You excited? Yay! Liam, you're a little candy cane. Uh-huh. Gabby, are you excited to build a gingerbread house? You guys wanna open the box? It's bigger. Is it come esto? Yes, yeah, you can eat it. It's an unboxing. Unboxing. Ooh. Is that the walls? Yo pensé, you know, I thought... Don't break it, hold on. No lo van a romper? I know you guys, I know you're excited. Hold on. Emocionados. Christmas trees. Ooh, son como luces, ¿no? Look. Oh, esos me encantan. Mira. Share, it's okay. Whoa, miren. Oh, this one. Wow. Estos son como Sour Patch. And some lights. Oh, the Christmas lights. Oh, a ver. Wow. ¿Todo esto se come, baby? No, look creo que blue. Es... Oh, man. Look at all that sugar. Excellent. Great for kid building and cookie decorating. All right. Mm-hmm. You guys ready? ¿Pero todo esto se come? I don't think so. No, yeah. Creo que todo. Yeah, it's all edible. Build this, okay? You're gonna make it just like this. Así lo vamos a hacer. No, la vamos a hacer más bonita.
A ver, Liam, ¿me la das? Gracias. Tú ahorita nos vas a ayudar, papi, ¿ok? Ten paciencia, ten paciencia. A ver, okay. Mamacita, vean la Gaby su outfit. Oh, ok. Vean la Gaby su outfit. So cute. I've never done this before. Nunca lo he hecho. So this is, I guess, the front. And then is this a wall? And then is that the roof? No. Oh. Right? No, este es el... No. Oh, sí. Yeah, that's the roof, huh? And then, so that's the wall. Okay. I'm not sure what this is. I guess we'll figure it out. The windows? Oh, the chimney. This is the chimney. Yeah, we put some frosting on the edge of the house, okay? Mm-hmm. Apachurrale, mami, tú puedes. Can you do it? Mm-hmm. You do it, Gabby? Good job, baby. Oh my gosh, amazing. Yay! Wow. Good job. Please. Tú ahorita también la vas a poner, okay, papá? Good job. Yay. Oh, that is so cute, Gabby. I don't know how to do this. Can Daddy help you? Yes. Okay. ¿Y luego qué le vamos a pegar? Yo tampoco sé. Like this, see? Yay, all right. Nuestra primera casa. No sé cómo se dice ginger. Ginger? Ginger. No, pero en español. Ginger. Gingible? No. Okay. Estamos con el espíritu navideño. Can you put some frosting here, Daddy? Good job. Stand up. This is the only time you can stand up here. Stand up, Papa. Mami, permíteme, no lo vayas a romper. Sí, mamá. Ahorita tú lo vas a pegar. Liam va a poner el frosting, ¿ok? Yo sé, mami. Okay. Están emocionados en hacer esto. Help Daddy. Good job, Liam. Wow. Oh, so good cute. Job. Yay. All right. Okay. Now, Gabby. Uh-huh. Gabby, you want to put the wall? Muy. Oh, not yet, Gabby. Let's do this one here. Hola, esa es la pared, mami. Pónsela, Gabby. Can you put the wall right here, like this? Uh-huh. Just like this one, okay? Un poquito más adelante porque no se pegó bien. Un poquito más aquí, mamá. Uh-huh. On top of the glue. Pretend this is the glue, Gabby. The white one. Yeah, well. Don't tell him it's frosting yet. Oh, yay, good job, Daddy. Liam can do this part too. I know he's... Okay, oh yes, it's teamwork. Uh-huh, teamwork. Okay, can you put some frosting here, Papa? Thank you, Gabby, for sharing. Good job, Gabby. Oh. High five. Ah, too slow. Again. Good job, Gabby. Okay, Liam, okay. Put some frosting. Frosting. Yay. Oops, I may have to put it right here. There we go. Good job. Okay. Now, and then let's put some frosting right here. Gabby, here, help me with some frosting. Let's put some frosting here. Can you help me? Mm-hmm. Here. This is Gabby's part. Okay, put the frosting all around the house. Good job, Liam. Good job. High five. High five. Yes. Fist pump. Blow it. Good job, babaito. Good job, Gabby. Wow. This is Gabby. Gabby, press it, mommy. Press it. Gabby. You're so amazing. For this roof to set. Tiene que secarse el cemento aquí. You're licking. Yeah. Soprale, ayúdame, Miss Liam, Elf. Liam's licking you. He's not even licking the... I know. ...the red house. How silly. Liam. Liam, Baba. Are you licking it? Hey! No grites, ¿qué pasa? Okay, Gabby, you want to do the roof? Gabby va a ser la chimenea, papá. Yeah, let's put on the chimney, yeah. Mm. Okay, Gabby, here. Let me help you with the frosting. You can put it on the roof, okay? No. Okay, Gabby, put it like this, okay? Here. Mm-hmm. Aquí pegadita. Hold it for a little bit. Hold it and blow it. Ven, Liam. Hi, kids. ¿Qué, pégalo aquí? Liam. ¿Quieres what pegar? What are you doing, Liam? No, eating ya. You sure, Shirley? Pónselo aquí. The chimney is falling. Who did the chimney? I'm gonna put this one in here. Okay, it's okay. We'll take this off for now. And we'll use the rest of the frosting. Are you sure these are edible? Okay. Yes, baby. Ya se me rompió la muela, también duros. Good job, Gabby. ¿Usted por qué se está comiendo si no hemos terminado? I don't think. Tenemos que decorarla.
No haga trampa, no haga trampa. Primero hay que trabajar, después la recompensa, ¿verdad? Uh-huh. Good job, Gabby. Gabby's gonna have a lot of candy. Maybe not my brother. Porque el día nada más está tomando alevosía y ventaja, muchacho. ¿Este? ¿No vas a decorarla? Muy bien. Good job, Gabby. It's okay. Si te ensucias está bien, mami. No te preocupes. Yo te ayudo. Look, mira, vamos a pegarle todo alrededor, Gabby. Todo, todo vamos a pegarle. I'll help you. We're done. Se nos está cayendo la casa. You can let go of the house now. ¿Listas? Ready, set. Oh no! Oh, no. What happened to the house? Okay, no. I guess we won't go into that construction business after all. Oh my goodness. Mira. Time to eat it. Let's eat the gingerbread house. Déjenme quitar estos porque estos no se los vamos a dejar. Son cinco. Me faltan tres más. Permíteme. Oh. There you go. Los cinco son para mí. Mm-hmm. Yeah. Okay, kids. I love this one. What are you called? Mentos? Peppermint. Gigi, come pues una, ahorita tienen permiso. I'm gonna... Muchachas, disculpen el color de mi luz y del cuarto, pero ya es tarde y estoy como siempre. Cuando llegan estas épocas, siempre dejo al día siguiente, necesito prepararme mejor. Ando buscando el trajecito que mi papi y mi mami me mandaron el año pasado para Gaby, porque mañana celebramos a nuestra Virgencita de Guadalupe. Entonces, nos vamos a levantar temprano a ir a cantar las mañanitas. Entonces, estoy buscando el trajecito y no recuerdo. Lo único que sí tengo son las trencitas que mi mami le mandó. Mi Gaby no tenía nada de pelo el año pasado. O sea, sí lo tenía, pero no tenía súper largo. Vean. Tengo las trencitas, wow, y las cadenitas que me mandó mi mami, pero no tengo aquí la ropa de ella. Estoy 100% segura que no. Y la tengo en el cuartito donde guardamos las cosas de Navidad y todo eso, las decoraciones. Entonces, voy a hacer un cochinero, voy a sacar todo, chicos. Pero bueno, a Fernandito. Tengo que lavarle el trajecito, muchachas. Porque, lo eché aquí en la ropa sucia y se me olvidó. ¿Saben que ando a las carreras? El trajecito se lo voy a lavar. Le pregunté a la muchacha que si encogía el traje y me dijo que no, según ella. Entonces lo voy a lavar para que lo seque al aire libre. ¿Verdad, papi? ¿Te vas a poner tu trajecito? ¿Sí? Y también, disculpen aquí, el sol... ¿Tengo el morral? No lo tengo, no es posible. Sí, tengo que tener el morral de que mi papá le mandó también a Fernando. Yo quebré el jarrito. Déjenme volteo esto. Mis pelos, chicos. ¡Ay, no lo tengo! ¿Dónde lo dejé? Oh, my gosh. ¿Dónde lo dejé? Ay, Dios mío, ¿dónde lo dejé? ¡Oh! Tengo sus cosas aquí. Igual aquí lo tengo. Necesito buscarlo, chicas, las dejo. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero. Los pajarillos cantando. Pero mira cómo beben los peces. Liam, can you go play? Ve a jugar con Gaby, córrele. Ve a jugar con Gaby. ¿Qué dijiste? Peekaboo. Ya regresamos a casa porque llegamos en el mall y cuando abrimos el trunk, yo I saw that perdí los zapatos de los niños. So regresamos a casa a traerlos. Help me? Oh yeah, I got one more. Yay. So, here we go, Tylenol. Cold and flu severe. Oh baby. I don't know if I have the cold or the flu, but I feel severely bad. Oh baby.
¿Qué pasó, papá? Ayúdame. Ok. Mi esposo no se siente bien. De un rato a otro estábamos haciendo la casita de gingerbread y nos empezamos a doblar ropa, nos vamos arriba. Y como a los 15 minutos dijo, no me siento bien, me siento como con sueño, dolor de garganta. Pues ahorita le voy a hacer una sopa instantánea, que ya es un poquito tarde, entonces la otra que yo quiero hacer me va a durar más. Y le voy a hacer su té. Bueno, de hecho, a él no le gusta tomar té, pero el té que le voy a preparar le digo que le va a ayudar con la garganta. El té de limón, que yo siempre... Ay, perdón, estoy media chueca. Aquí el burrote, ¿no? Le hago un té de limón. Bueno, yo cuando me enfermo me hago un té. Ustedes han visto. Y le voy a hacer ese a él. Le digo, pero que eso tome súper calientito para que le ayude con la garganta. Entonces... sopita y té. Yo de hecho si me... Oh, no tengo arroz con leche, pero no quiero comer ahorita tan tarde. Ay, sí, voy a comer. ¿Saben qué? Sí, voy a comer arroz con leche. ¿Dónde está el té? Oh, es que lo puse al revés cuando lo arreglé. Vean, le pongo yo este de Lenten. A ver, ay, Alma, no sé mostrarlo bien, perdón, chicas. Esto lo voy a hacer, pero yo tengo uno abierto. A ver, no sé dónde está. Ya me los terminé. Creo que ya me los terminé. Entonces, déjenme pongo la cámara aquí. Ay, perdón, es que esta cosa a veces como que no sirve bien. Lo voy a hacer este. Se me ven los ojos, estoy cansada. Sisters, hermana, le estoy diciendo hermanas. Estoy cansada, chicas. Estoy pensando que estoy hablando con mis hermanas, en serio. Y... Es que el clima, hemos estado aquí muy tarde, por eso también me siento cansada. Disneyland, que luego fiesta con mi hermana, llegamos tarde, llegamos aquí como a las... Disneyland, llegamos a las 12 de la noche, ustedes vieron el pequeño vlog, porque sí grabé muchas cosas y sentí mal no subirlo, porque esta vez en el desfile vinieron muchas personas de los personajes de Disney, se acercaron a mí, a mi cámara, entonces... se conectaron mucho con nosotros, entonces yo quería compartirlo con ustedes, pero como ya les había subido un vlog de eso, dije, mejor no se me van a aburrir, y por eso le puse un poquitito, y entonces llegamos ese día a las 12 de la noche en la casa, fui con mi hermana, y pues para aprovechar el tiempo, porque pues no van todos los días, todo el tiempo, y luego fuimos el siguiente día a los 15 años de mi sobrinito, y llegamos a la casa a las 12, yo me desperté temprano, ¿qué hice ese día? Ay, no recuerdo. Oh, creo que les grabé un video que lo voy a subir mañana junto con este vlog. Espero hagamos changuitos, chicas. Y pues me despierto temprano. Mañana es las mañanitas de la Virgencita. Me voy a levantar. Es que me atorreza este pelo tan feo. Discúlpenme. Miren, me voy a poner el gorrito. ¿Dónde está este gorrito? El que mi esposo me regaló. Lo voy a poner mejor aquí. Vamos a ir a las mañanitas, si Dios quiere, tempranito. Luego de ahí tengo cita con mi doctor. Y que espero que me dé luz verde para así darle duro y macizo con los ejercicios. Entonces, ¿qué más? No sé qué es lo que vayamos a hacer. Oh, queremos ir a un lugar súper bonito también que les vayamos a enseñar. Uy, ya se me cayó. Para todas mis chicas que han visto mis vlogs desde hace muchísimo tiempo. Ay, sí, no, sí, tampoco. Esta es la tacita que yo siempre uso cuando me enfermo. No sé, es como... Como que mi taza consentida. Upsi. Si no se lo toma él, no. Pero esperemos que sí. Yo le tengo mucha fe a este té. O el té de limón que te lo haces. Que es puro limoncito y le pones miel. Me encanta también. Está hirviendo el agua. Yo voy a hacer esta sopita porque la que quiero hacer se tarda más. Entonces, pues ni modo. Rapidito, una sopita. Ay, no me vayan a meter los tomatazos porque, híjole, ya saben que yo no sé cocinar, pero... Ay, chicas, voy a aprender, quiero aprender. Que sea mi meta para el próximo año, si Dios quiere. Pero no me voy a esperar. Hay que hacerlo ahora. Pero como necesito que mi esposo se tome su caldito y su té... Es que a veces no le gusta, no quiere, digo, no, por lo menos toma algo para que te
se siente en el estómago calientito y la garganta. You are beautiful, baby. ¿No te vas a poner pijamas? Can you drink milk with cookies? Yes, mama. Ay, con cuidado, mami. It's night we wear nightdress. Yes, my love. Ay, mi niña tan hermosa. Vele la carita. Mi carita. This one's white with black and then it has a pink heart. Sí, ahora en español. Dime los colores que me dijiste ahorita en español. Blanca. Blanca. What's this in español? Ya se te olvidaron, Gaby, lo sabías. ¿Qué color es este? Negro. Negro, ajá. ¿Y qué pasó? What's your Christmas hat name? No tiene nombre, mami. Rojo. Rojo. And what's this in español? Blanco. Blanco. Vean, mis amores, esto es lo que se va a poner Gaby mañana. La blusita. Esto es del año pasado. Pero sí le va a quedar, porque el año pasado quedó un poquito larga. Pero creo que este año le va a quedar perfecto. Voy a poner pantalón y blusita de manga larga blanca porque va a estar haciendo calor. Calor, perdón. Frío. Y vean, mi mami le mandó también su rebozo. Está súper bonito. Me pasó la voz. Y esta nosotros la compramos. En unos vlogs anteriores les enseñé que... ¡Oh, yeah! ¡Viva México! Les enseñamos que le compramos una canastita, pero no me había dado cuenta que nosotros fuimos y le compramos esta el año pasado. Entonces, se va a poner esto. Y Fernandito se va a poner... ¡Ay, disculpen, chicas! Tengo que plancharlo todo. ¡Oh, ya está semiseco! Lo voy a planchar. Y se va a poner este morralito. Mi papi le mandó un jarrito, pero lo rompí, como les había mencionado. ¿Saben qué? Se me olvidó el sombrero, Fernandito. Para el próximo año, si Dios lo permite, le voy a decir a mi papi y mi mami que me manden todo de México, zapatos, huaraches, que me mande el sombrero, la ropa, pues el morral está bien, y la canastita. Pero lo quiero todo, los huarachitos también de Gaby de México. Me encantaría que sean de México, que sean hechos allá, como esta ropa. Bueno, de hecho, todo esto, aunque lo compramos aquí, es hecho allá. Así que, pues bueno, chicas, me voy a quitar mi maquillaje. Bueno, mis amores, eso es todo por este video, este vlogmas día 10. No puedo creer, se está yendo el tiempo súper rápido. 10. Gracias por regresar, gracias por comentar. Ahorita estoy chequeando, estoy leyendo sus comentarios, contestando los más que pueda y dándoles mucho, mucho amor. Ustedes ya saben, aquí estamos para compartir cómo somos una familia, pues yo le digo real, porque pues... Normal. Aunque yo a veces digo no soy normal, porque híjole. Pero bueno, gracias a todos ustedes que nos dan su cariño, su apoyo y nos dejan entrar a sus hogares. Queremos mandarles saluditos a varias chicas que se han tomado el tiempecito. En serio, chicas, yo quisiera mandarles saludos a toditas. Pero recuerda, activa la campanita del amor, suscríbete y comenta y regálame los deditos arriba. Ya más adelante iremos pues enviándoles saluditos a mis amores. Así que cuando termine de hacer esto, comenta, ¿sale? Ok. ¿Algo que quieras decir, baby? Ya siento mejor. ¿Ya te sientes mejor? Ay, no, se siente un poquito mal. Thank you for the tea. Oh, you're welcome, baby. Gracias por el té. El té y la sopa que te hice. Y la sopa. ¿Sí? Con tapatío. Con tapatío. Y amor. Mi amor. ¿Le pusiste tapatío? Isn't that spicy? Because it's spicy for me. Well, it felt good in my throat. Really? Mm-hmm. Bueno, mientras. Es que no come muy picoso. Sí come, pero no tanto. I'm bien macho. Bien macho. Okay. Porque yo sí, ¿se recuerdan que les hice un vlog? No sé si de ayer o de antier, de que le puse tapatío y yo estaba sudando así. We went to Disneyland with Betty and I told you we put the tapatío. Le pusimos el tapatío y estábamos comiendo el mango con Betty sudando la gota gorda. I don't know how can you. I don't even remember that. Well, estabas en el juego con mi cuñado y con... Yeah. Pero bueno, vamos a mandar los saluditos a... A Gloria Ramos. Y Sandra Espinel de Ecuador, que nos mira desde Ecuador. Y Isabel María Aguilar Arriza. Uh-huh. Gracias.
porque ella dice que le gusta cuando mi esposo habla español. Y yo también, oh, me encanta, me enamora. Así que si quieren que mi esposo hable más español, pegamos los deditos arriba. Ayúdenme para que hable más español. ¿Sí? ¿Más español? Hola, chicas. Hola, chicas. Parte, su frase favorita. Hola, chicas. Ok, y también yo le quiero mandar saluditos a Rosario Ávila, mi vida. Muchísimas gracias. Gracias por suscribirte. Viene del canal de mi amiga Isa. Dalila Baires también. Le quiero mandar un saludo y un beso a muy, muy cálido. Para Gloribel Ávalo y para Coralia Sáenz, que dice que anduvo buscando mi vlog más. Activa la campanita, mi amor, para que te notifique y así andes buscando y te suene la campanita del amor y diga, Alba subió video. Recuerden, activa la campanita, piensen en mí y corran a ver mi vlog. Gracias nuevamente. Nunca, nunca, no, yo nos vamos a cansar y mi esposo de agradecerles por pues, regresar y dejarnos entrar en sus hogares, que toda su familia puede ver nuestros vlogs, porque por eso son familiares. Así que nos vemos mañana, si Dios quiere. Mañana es 12 de diciembre, chicas. Vamos a cantar a mi virgencita de Guadalupe. Estoy emocionada. Yo me pongo muy sentimental cada vez que voy y empiezo a hablar y a cantarle. Así que mi papi chulo se viene conmigo tempranito. Vamos a vestir a mis niños y espera. Regreso mañana para que veas cómo nos fue. Esperemos, porque si Fernando se despierta con el pie izquierdo, va a estar llorando en la iglesia. A ver si no nos saca. No, bueno. Ni modo. Pero bueno, bye, chicas. Pasen buenas noches, buenos días, dependiendo de qué parte del mundo nos ves. Y felices fiestas. ¡Feliz Navidad!